¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos, nuestro noticiero municipal. Aquí estamos en esta jornada de viernes, llevándoles a todos ustedes nuestra compañía a través de la pantalla de Canal 2, la pantalla de Vía Patagónica, que siempre nos facilita este aire para poder informarles a todos ustedes con respecto a toda la movida municipal, a todo este quehacer diario que tiene nuestro municipio en la cabeza del intendente Luis Ampuero, nuestro ejecutivo que, por cierto, permanentemente se mueve y está gestionando y trabajando en pos del desarrollo de nuestra ciudad. Hoy tenemos un noticiero realmente muy interesante porque han sucedido muchas cosas este viernes para que se las podamos ir mostrando y reflejándosela a ustedes en estas notas que a partir de este momento le vamos a empezar a brindar. Y nos vamos a ir al despacho de Intendencia porque hoy por la mañana el Ejecutivo entregó un aporte económico de 200.000 pesos proveniente de provincia para el Automoto Club Puerto Deseado, para la realización precisamente de las dos obras que este fin de semana se correrán y que tendrán además la transmisión especial de AM740 en vivo y en directo con el equipo de transmisión de Agoberto Soto. Precisamente de esto nos hablaba el intendente municipal, quien además nos cuenta un poco acerca de su visita a la ciudad de La Acera, donde estuvo en el acto que presidió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además nos habla sobre los ecos que ha quedado la visita del gobernador Daniel Peralta. Todo esto en este resumen, acompañado por nuestra compañera Nadia Monastenolo. La verdad que después de haber pasado estos momentos importantes, que fue la inauguración del nuevo edificio, el Jardín 39, y la casa, bueno, para un compañero municipal, que es Rubén Pérez con su esposa, bueno, son gratos momentos que terminamos de cerrar, digamos, la necesidad que teníamos para este espacio educativo tan importante para Puerto Deseado y esta vivienda. Bueno, al día siguiente nos convoca la Presidenta de la Nación en un acto en Las Heras, a su vez acompañar al Intendente Teodoro Camino, de la inauguración de un centro de formación profesional y de una terminal de ómnibus que, bueno, con aportes de YPF en Las Heras se pudieron realizar. Pero nosotros, los intendentes de la provincia de Santa Cruz y el gobernador, se ha firmado algo muy importante en cuanto a las posibilidades de fondos de YPF que se van a distribuir a todas las comunidades de la provincia, lo cual Puerto Deseado tiene su posibilidad de realizar algunos proyectos. Vamos a ver, primero son 40 millones de dólares, lo cual el 50% de ese fondo va a ser dirigido a las ciudades petroleras, como lo es Las Heras, Coroicaique y Pico Truncado. Y el otro 50% restante, o sea, los otros 20 millones de dólares, van a ser distribuidos al resto de las comunidades, de acuerdo a su cantidad de habitantes. Es una ley que la Cámara de Diputados propuso, creo que la ley 3295, propuso para la distribución de este fondo, donde cada municipio va a tener la posibilidad de presentar algún proyecto que esté ligado con el quehacer social de una comunidad, y YPF va a realizar un desembolso del dinero que le corresponde. Estamos viendo nosotros, creemos que podemos mandar alrededor de 13 millones de pesos en Puerto Deseado, y nos va a permitir hacer una obra importante o varias, que es lo que tenemos que realizar con obras públicas. Y eso nos va a permitir salir de esta coyuntura, que es para la obra pública, porque seguramente va a estar dirigido a alguna pyme y a trabajadores de la construcción. Hoy se abrió una oficina más en nuestra localidad, pero no es una oficina cualquiera. Se trata nada más y nada menos que de la oficina que tendrá a cargo la gente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agraria, que
luego de 15 años se vuelve a instalar en Puerto Deseado y gracias a las gestiones de Luis Ampuero para que llegue y para que se quede con respecto a todos los trabajos que ellos realizan y así poder tener un mano a mano permanente con los vecinos de Puerto Deseado y con la gente que está involucrada en cuanto al tema agrario. Por eso escuchamos las palabras del presidente Francisco Anglesio, que en el acto de inauguración de dichas oficinas nos decía lo siguiente. La verdad que lo decía el señor intendente hace tiempo que venimos bregando y a pedido de las comunidades, las distintas comunidades, Deseado, Jaramillo, Telier, querían tener acá la delegación del INTA. Y Roberto, nuestro director regional, siempre decía que este era un anhelo que tenía dentro de la gestión. Bueno, lo hemos cumplido también Roberto y hemos dado respuesta a toda la comunidad. Me parece que es algo muy importante y muy interesante. Decía nuestra presidenta ayer, y me hizo ruido cuando decía que estas no son promesas, sino que son políticas de acción, políticas que ejecutamos y proyectos que vamos desarrollando. Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que nosotros entendíamos que después de más de 15 años que estaba cerrada la agencia de Deseado, la teníamos que abrir, integrarla a toda la red de trabajo que nosotros realizamos. Y bueno, aquí estamos gracias al apoyo del señor intendente, que entendió que esto era muy importante para su comunidad, que nos brindó el espacio físico para poder hacerlo, y cuando todos los actores nos ponemos de acuerdo, siempre se hace más sencillo el trabajo. Estas cosas no suceden en forma gratuita. Para todo esto hay un esfuerzo muy importante de parte de todos. Para esto uno tiene que tener un presupuesto. El presupuesto nacional nos da los fondos necesarios para poder encarar este tipo de proyectos. Y es una decisión política de poder seguir creciendo en la institución como lo venimos haciendo. El presupuesto del INTA ha crecido año a año desde 148 millones de pesos que teníamos en el año 2002 a más de 2.500 millones de pesos que tenemos hoy. Eso significa una decisión política que nos ha financiado todo el crecimiento. Hemos habilitado en los últimos 8 años 81 agencias de extensión. Eso significa una decisión muy fuerte de ir por el interior profundo de la Argentina, que nos pedía que el Estado esté presente. Ustedes saben que cuando el Estado se retira, el primero que siente el impacto es el que menos tiene. Y esto ha sucedido en la Argentina. Entonces, como bien decía el señor intendente, tenemos que mirar hacia atrás y saber cómo algunas políticas erróneas nos fueron privando de estas posibilidades. Porque cuando no hay recursos, obviamente el Estado se empieza a achicar. Y por eso hoy podemos decirle a Deseado, acá tienen dos profesionales, acá tiene la agencia, que empieza a funcionar. Porque no es solo que vamos a poner dos profesionales en funcionamiento en la agencia, sino que también vamos a poner camionetas, financiación para los proyectos y funcionamiento. Y para eso necesitamos fondos. Y si no hay aportes, es muy difícil. Entonces digo claramente que hay una decisión política de la señora Presidenta de la Nación en financiar todo este tipo de actividades y darle apoyo a ustedes para que sigan siendo los actores que son los pioneros que llegaron a estos lugares y que necesitan de la mano del Estado para funcionar. Yo recuerdo hace muchos años, me tocó ir a la localidad de Puerto Santa Cruz a esperar un ministro de Economía que nos había sacado los subsidios a los combustibles. ¿Sabe usted lo que significan para Santa Cruz que nos saquen el subsidio a los combustibles? ¿Saben cuánto vamos a pagar los combustibles? Bueno, eso es una política de Estado también, que la presidenta ayer lo sobrevoló y lo tocó. Nosotros no pagamos el combustible a dólar y medio o a $2 como pagan en cualquier lugar del mundo. Lo pagamos subsidiado. Y eso es una apuesta al desarrollo. Nos vamos al encuentro deportivo, resumen de todas las actividades para este fin de semana en La Voz, como siempre, del director de Recreación y Deportes, el señor Daniel Alejandro Pucci. Para empezar a contarte de las cosas que va a haber, por supuesto, en el gimnasio Puchito Tey este fin de semana se va a realizar una nueva edición del torneo de vóley Chiche Soto, este torneo de vóley femenino que se viene organizando ya, esta es la 17ª edición ya del Chiche Soto. El torneo va a comenzar el sábado en el gimnasio Puchito Tey y se va a extender hasta el día lunes. En particular, en esta edición, además de los 7 equipos que va a haber de la rama femenina, han incluido 3 equipos de la rama masculina también de vóley, para que tengan un poco de ruedo y de juego, los chicos también. Así que, interesante lo que va a ocurrir en el Puchito. Como te decía, desde el día sábado temprano hasta el día lunes, que es feriado, ahí va a finalizar este torneo. En el gimnasio Miguel Ángel Juanola también vamos a tener mucha actividad que tiene que ver con
el inicio de un nuevo torneo de ADEFUSA. Este fin de semana comienza el torneo clausura 2014 de ADEFUSA, tanto sábado como domingo, con partidos desde las 7 de la tarde. Bueno, debido a, también a que queda poco tiempo en el calendario, digamos, del año, este torneo de ADEFUSA, la mayoría de las fechas se va a realizar cada fecha en cada día. O sea, este fin de semana, por ejemplo, tenemos la primera fecha el sábado y la segunda fecha el día domingo. Y va a ocurrir eso en varios fines de semana porque, bueno, como te decía, está acotado el calendario y hay que tratar de terminar el torneo antes de fin de año, así que por ese motivo se va a jugar de esta manera. Pero bueno, la buena noticia para todos aquellos que les gusta el fútbol de salón es que comienza un nuevo torneo de ADEFUSA, en este caso con 11 equipos, dos equipos que están debutando, digamos, en ADEFUSA, y bueno, y el resto de los otros 9 equipos que ya venían jugando el campeonato pasado. Después, bueno, además de eso, otro de los eventos importantísimos que tenemos este fin de semana tiene que ver con el automovilismo, porque bueno, se vienen las 2 horas de Puerto Deseado, con muchísimos pilotos que vienen de afuera, con pilotos de acá también, con muchos autos locales, teniendo una charla con el presidente del Automoto, con el Pirri Martínez, hablaba de algo así como de 100 vehículos, 100 autos que van a estar este fin de semana en Puerto Deseado. Así que hoy viernes comienzan las pruebas libres, sábado también a la mañana va a haber pruebas libres, después por la tarde la clasificación y el domingo ya van a ser las finales. Además de esto, tenemos un torneo de pelota paleta que tiene el nombre de el aniversario del Club Deseado Junior, organizado por la subcomisión de paleta del Club Deseado Junior. Esto se va a realizar el sábado, domingo y lunes también, ahí en la cancha de paleta que tiene el club, ahí en 12 de octubre. Así que, bueno, como te decía, y a esto sumándole también lo que van a ser los torneos de fútbol de salón del San Lorenzo, que también está llegando a su finalización con las semifinales, y también el torneo del Estía, así que de fútbol de salón. La verdad que hay muchísima actividad el fin de semana, como te decía antes, variada. Me estaba olvidando también de que este fin de semana, el día domingo, para ser preciso, se va a realizar la segunda fecha del torneo de pesca que organiza la subcomisión de pesca del Club Portuario. Así que bueno, también vamos a tener pesca el fin de semana, según lo que me han dicho, me han manifestado, superando las 40 parejas que hubieron en la primera fecha. Este fin de semana aparentemente se superarían esas 40 parejas, así que la verdad que terrible, terrible la cantidad de pescadores que van a haber ahí en esta segunda fecha del torneo puntuable que ha organizado la subcomisión de pesca del Club Portuario. Momento de irnos al corte publicitario, momento de llevarles a todos ustedes la pausa. En breve volvemos con el último tramo de nuestro 30 minutos del día viernes 10 de octubre, aquí por la pantalla de Canal 2 y para todos nuestros amigos de Cianenses. Cacho Garay llega a Puerto Deseado con Estoy Feliz. Yo nací en Mendoza, en Maipú. Maipú, nací en... hace mucho. Un espectáculo para reír a lo grande. El próximo 16 de octubre en el Cine Teatro Español a las 21 horas. Entradas anticipadas en venta en Tesorería Municipal a 200 pesos y en boletería el día del espectáculo a 230 pesos. Se realizará descuento por planilla para empleados municipales. Gracias, hermana. Ya hemos tenido más unión. ¡Estoy feliz! Cacho Garay en Puerto Deseado. La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Deseado está buscando un logo. Por eso te invita a participar de un concurso donde vos podés ser el protagonista. Si sos mayor de 8 años y tenés ganas de dibujar, no te pierdas esta oportunidad. El logo debe ser dibujado a mano y pintado libremente en una hoja A4, sin importar el sentido de la hoja, conteniendo al menos 4 disciplinas deportivas. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre y los premios están buenísimos. Lugar para retirar las bases del concurso y para entrega de los trabajos. Gimnasio Puchito Hotel.
voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. De esta manera, donde antes solo había un terreno desocupado, hoy se levantan viviendas y se forman hogares. Así, hemos construido 23 viviendas de 3 dormitorios, 256 viviendas de 2 dormitorios, 7 viviendas de 1 dormitorio y 4 viviendas para personas con capacidades especiales. Sabemos que todavía falta mucho para llegar a cumplir con el objetivo de que cada familia tenga su techo propio, pero seguimos adelante y no bajamos los brazos. Tu voto, la Muni, abuelo y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado, juntos es mejor. Tomemos conciencia. Tener una mascota es una gran responsabilidad de la cual debemos hacernos cargo. Señor vecino, para llevar una mascota a su casa, debe tener en cuenta, usted y su familia son los únicos responsables del animal, de su salud, alimentación, vacunas e higiene. Además, debe cumplir con las visitas al veterinario. Secretaría Municipal de Programación Económica, Ciencia, Educación y Tecnología. Continuamos con nuestro noticiero municipal. Saben ustedes que nos pueden encontrar en www.deseado.gov.ar. Allí ustedes se van a encontrar con todas las noticias escritas y con todas las novedades del municipio. Y además se va a encontrar con una versión digitalizada de este noticiero. www.deseado.gov.ar. También allí está la radio AM740 online para que la puedan escuchar en cualquier punto del mundo. Los invitamos a que nos visiten y a que visiten dicha página porque está realmente muy interactiva. Y les decía que también este fin de semana hay muchas actividades por el fin de semana largo, así que los invitamos a compartir unas y cada una de ellas, como por ejemplo las carreras, el torneo de vóley Chiche Soto, que hace un ratito nos contaba algo Daniel Pucci, y en fin, todas las actividades que siempre tiene prevista el municipio, como también, por ejemplo, el fogón de payadores, este encuentro de payadores que se realiza en el Club San Lorenzo en la jornada del próximo día sábado, y donde también estarán nuestras cámaras, obviamente, para reflejarlo luego el día lunes. Momento de encontrarnos nuevamente con el intendente Ampuero. Vamos a hablar acerca de esta importancia que se le da precisamente a la llegada del INTA a nuestra localidad con la apertura de sus oficinas en la calle San Martín y con la atención para todo el público. Ahora tenemos la presencia en Puerto Deseado del INTA con su presidente Pancho Anglesio, que ya habíamos firmado un convenio de parte y vamos a hacer el acto en este momento. Y bueno, y no dejar pasar lo que vimos recién, nosotros los compañeros municipales que estamos acompañando con la peña automovilística, lo cual le otorgamos una ayuda de 10.000 pesos, y el gobernador con fondos provinciales, a solicitud de la Comisión del Automotoclub, se le ha otorgado 200.000 pesos para estas dos horas de carreras automovilísticas, que a Puerto Deseado le va a venir muy bien un fin de semana, y tan tuerca que es nuestra localidad, y seguramente vamos a recibir muchísima gente este fin de semana con otros eventos que hay, pero bueno, donde nos permite otra vez, creo que va por el tercer o cuarto fin de semana, donde nos volvemos a instalar a nivel regional y con muchos visitantes en la localidad, que Puerto Deseado se viste de fiesta y nos sirve para el circuito económico, el comercio, y todo lo que nos mantiene siempre latente para tener esta participación activa, sean eventos sociales, deportivos o culturales, ¿no? ¿Se va a animar en algún momento a subirse al auto de carrera?
Bueno, me lo han ofrecido. Pilo Miranda, que es el que conduce este auto municipal de esta peña de compañeros municipales, me lo ha ofrecido, pero bueno, todavía no he tomado decisiones. No sé si que me anime, pero nunca lo he hecho. Realmente lo creo con muchas habilidades, aquellos conductores que manejan a alta velocidad. Y bueno, no debe ser para cualquiera tampoco, ¿no? Y yo no he manejado nunca. ¿Una vueltita? Bueno, puede ser. Una vuelta sí me habían dicho, aunque sea una vuelta. Bueno, quizás sí. Y como le decía, hoy por la mañana el intendente le entregó un aporte económico a la gente del Automoto Club, aporte que viene también en nombre del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Además de haberle entregado a ellos, se le otorgó un aporte de 10.000 pesos a la peña municipal para que sigan preparando el auto que representa precisamente a la municipalidad. Nosotros hablamos con Juan Raúl Martínez, el Pirri, presidente del Automoto Club, para que nos cuente sus sensaciones y sus últimos preparativos para que todo salga 5/5 el próximo fin de semana con las carreras a partir de mañana sábado y domingo. Y como les dije anteriormente, siempre les recuerdo, con programación en vivo y en directo en los relatos del equipo de Dagoberto Soto a través de AM740. Buen día, sí, estamos ya en la recta final, lo que va a ser las 2 horas de Puerto Deseado, comenzando hoy la actividad día viernes a las 14 horas. Bueno, se está trabajando en el circuito con secar el autódromo, ya que a la noche se riega con los camiones, así que bueno, estamos en la recta final, ya a pocas horas de comenzar con las pruebas libres, de 14 a 17 horas. Vamos a continuar el día sábado de 11 a 17:30 y bueno, el día domingo también de 11 a 17:30, bueno, con las finales de las 4 categorías, ¿no? Que la verdad que bueno, que van a venir en muy buen número. Vamos a tener alrededor de 100 autos de carrera en el circuito, así que la verdad que bueno, contentos con el parque que vamos a tener. A todo esto, ¿gente de qué lugares viene a participar? Y viene todo lo que es zona norte de Santa Cruz, viene Chubut, Comodoro, Trelew. Bueno, las 2 horas es un evento que convoca a mucha gente, vienen de otros lados, pilotos invitados, que por ahí yo no sé las localidades, pero viene mucha gente. Imagínate que son 100 autos de carrera más 100 pilotos invitados, así que vamos a tener 200 pilotos este fin de semana acá en Puerto Deseado, así que la verdad que convoca mucha gente. A todo esto, todos sabemos que en el automovilismo en líneas generales traen sus trailers, pero siempre la plaza hotelera está alcanzando, se necesita más. Sí, bueno, la plaza hotelera está llena, bueno, algunos están alquilando departamentos. Bueno, con el tema de los colectivos, ya ves que ya hay algunos, ya arribaron a nuestra ciudad, bueno, hoy viernes por la mañana. Eso también bueno, alivia un poco lo que es la plaza hotelera, como otros años, ya hace 3-4 años que se vienen cada vez más colectivos, y bueno, eso alivia un poco, pero igual, se hace sentir, mucha gente va a estar arribando hoy sin hotel, así que vamos a estar, yo di mi número de teléfono, todo para que se comuniquen conmigo, así le conseguimos alojamiento. O sea que los vecinos que tengan algo para alquilar pueden sumarse también a hacer un extra. Sí. Ya pasamos los números de teléfono y bueno, ya la gente se contactó y bueno, algunos le conseguimos alojamiento. Con respecto a lo que van a ser los valores de la entrada. Sí, bueno, los valores van a ser únicamente el día domingo. Vamos a cobrar una entrada general de 70 pesos y entrada boxes de 30 pesos. Lo que es viernes y sábado es libre y gratuito para poder entrar a boxes y disfrutar de los autos acá de cerca. ¿A partir de qué edad empiezan a pagar la entrada? Bueno, va a ser a partir de los 12 años. Uh-huh. Bueno, siempre nosotros contemplamos en la entrada una familia numerosa, siempre ahí hacemos alguna excepción para la gente que por ahí no viene porque pensando que son muchos, ahí se hace excepción, así que bueno. Pero a partir de 12 años para arriba cobramos. Momento del informe mariológico, como todos los días, la voz de Roberto Denis desde la prefectura Puerto Deseado llega aquí a este sector de 30 minutos para que nos ofrezca el servicio mariológico, el informe portuario para este fin de semana.
Noticias en Puerto, Espalarte, Ejército número 5, Claudina, Magdalena, Coalza II, Victoria P, Empezur 4, Jueves Santo, Empezur 3, Pebegaza V, Vigle I y Buque Remolcador Candy Saigón. El informe meteorológico para el día sábado, la primera pleamar se va a producir a las 3:35 con 5 metros 91 centímetros. La primera bajamar va a ser a las 10:03 con 1 metro 4 centímetros. La segunda pleamar va a ser a las 15:49 con 5 metros 85 centímetros. Y la segunda bajamar se va a producir a las 22:28 con una altura de 80 centímetros. Para el día domingo, la primera pleamar va a ser a las 4:25 con 5 metros 80 centímetros. La primera bajamar va a ser a las 10:48 con 1 metro 25 centímetros. La segunda pleamar se va a producir a las 16:34 con 5 metros 72 centímetros. La segunda bajamar se va a producir a las 23:15 con una altura de 91 centímetros. ¿Cómo estará el clima? ¿Cómo estará el tiempo? ¿Qué nos dirá, en este caso, Nelly Wenchur desde Río Gallegos con respecto a todo lo climatológico? ¿Habrá viento? ¿Lloverá? ¿Tendremos buenas carreras? ¿Podremos tener un buen clima para ver todas las carreras allí en el Ramonín Fernández? Aquí está, en esta nota, en este audio, Nelly Wenchur nos cuenta. Vamos a tener un fin de semana ventoso. Para aquellos que se quieran desplazar a alguna localidad aprovechando el fin de semana largo, va a estar ventoso principalmente zona centro y sur. Ustedes allá también con viento, pero por ahí no con tanta intensidad como va a ser acá en el extremo sur. Pero como ya te digo, con viento en toda la provincia. Para mañana se espera un descenso importante de la temperatura, ¿sí? No brusco, pero nosotros por siempre tenemos una temperatura máxima mañana de 6 grados. Máxima, ¿no? Estamos hablando de la máxima. En octubre de 6 grados, así que la mínima va a estar por supuesto cerca de cero, va a ser una jornada fría, ventosa, que el domingo se comenzaría a recuperar. Es decir, este descenso se va a dar en toda la provincia mañana, de las temperaturas, y digamos que comenzarían a repuntar domingo lunes, pero con viento todo el fin de semana. Punto final para una edición más, punto final para esta semana de octubre. Aquí estuvimos durante todos los días compartiendo con ustedes nuestro noticiero municipal. Es un placer, es un gusto estar en la pantalla de Canal 2 y es un gusto aún más grande poder entrar a cada uno de los hogares de Puerto Deseado. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en la jornada de el día martes, porque saben ustedes, el lunes es feriado, para acompañarnos mutuamente en el aire de la pantalla de Vía Patagónica. Los invito a que se queden aquí porque ya continúa la programación local, luego Latitud 47 con la conducción de Alejandro Krusich. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. A todos les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bien en este feriado largo y sobre todo que lo disfruten sanamente y en familia. Por su atención, por estar. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen.